Tortas de Navidad. Ingredientes. Una lata de sardinas. Medio de chorizo. Una cebolla. Oregano. Una lata de chiles serranos. 10 teleras. Protagonizada por Tita, Rosara, Gertrudis, Mami Elena y Pedro. Yo soy la hija menor de la familia. Me gusta cocinar y pasar tiempo en la cocina con mi mejor amiga, Nacha. Me gustaría ser feliz con el amor de mi vida, Pedro. Yo soy la segunda hija de mamá Elena. Tengo una competencia y rivalidad con mi hermana Tita. Yo estoy casada con Pedro. Yo soy la hija mayor de mamá Elena. Yo nací de un padre diferente que Tita y Rosara. Me apetece música, bailar y lo paso bien. Yo soy muy extrovertida. Me importan mi familia y las tradiciones que han sido en la familia por generaciones. Yo soy muy estricta y despiadada. Yo estoy enamorada con Tita, pero mamá Elena no permito que nosotros estemos juntos. Entonces, me caso con Rosara. Yo no sé cómo mostrar mi amor para Tita sin que mamá Elena lo sepa. Señorita Tita, quisiera aprovechar la oportunidad para decirle que estoy profundamente enamorado de usted. Sí, sé que esta declaración es atrevida y precipitada, pero es tan difícil acercársele que tomé la decisión de hacerlo esta misma noche. Solo le pido que me diga si puedo aspirar a su amor. Pedro, yo necesito ir. Adiós. Adiós. En la novela hay mucho drama, amor, tragedia y desamor. El amor de Tita y Pedro, el dilema con las lágrimas de Tita, Gertrudis corriendo desnuda y las muertes de las personas van a crear un tiempo emocional. Ustedes nunca van a saber lo que está pasando y van a quedar a lo borde de sus asientos. Para ver qué va a pasar, mira la novela nueva del siglo. Como agua para chocolate.